¿Cómo están, amigos de Tepeacas Noticias? Un gusto saludarlos la noche de este 9 de mayo, un día previo a la festividad del Día de las Madres. De antemano, todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro afecto a todas las mamás de Tepeaca y de todo en donde llegue a alcanzar esa transmisión de Tepeaca Noticias. Realmente es una celebración muy importante, muy importante. Lamentablemente por estos tiempos de coronavirus, pues va a ser muy diferente. Pero lo más importante, recuerde, es permanecer siempre en casa, al menos ahorita en lo que dura la contingencia, y ya después habrá tiempo para festejar a todas nuestras mamacitas, por recordar a las madres que se nos han adelantado, pero ahorita lo conveniente es guardar prudencia y permanecer en casa. Y bueno, ya que estamos hablando de esta cuestión de la prudencia, déjeme decirle los datos más actuales en torno al coronavirus. En este sábado 9 de mayo, hace un momento, el doctor Hugo López-Gatell dio las cifras más recientes en torno a esta enfermedad. Y déjeme decirle que al momento hay 33,460 confirmados, lo que significa 1,938 casos más que ayer, 20,887 casos sospechosos, 316 casos más que ayer. Lamentablemente ya fallecieron 3,353 personas, 193 personas más que ayer, y hasta el momento van 73,801 casos negativos, 2,450 casos más que ayer. Pero escuchemos parte de lo que dijo hace un momento Hugo López-Gatell. En la siguiente diapositiva, por favor, los números actualizados para el día de hoy en el territorio nacional: 33,460 son los casos confirmados, acumulados, es decir, todos los que han ocurrido desde que inició la epidemia en México. Sin embargo, de esto, solo la cuarta parte, es decir, 8,283, son los casos activos. Eso vendría a representar la epidemia activa en México, porque son los casos. Ahí tienen, amigos de Tepeaca Noticias, parte lo más relevante que hasta el momento se ha dado en torno a esta lamentable situación del coronavirus. Y déjeme decirle también lo que está pasando en nuestro municipio. Hasta el día del pasado 7 de mayo, en Tepeaca, déjeme decirle que ya se confirmaron 5 casos acumulados de coronavirus, 2 personas hay sospechosas, es decir, aunque no han mostrado los síntomas de la enfermedad, pudieran presentarlos en las próximas horas o en los próximos días. Y hasta el momento hay 8 personas que, aunque ya se han hecho la prueba, afortunadamente han resultado negativas dentro de nuestra estadística que estamos llevando en Tepeaca Noticias, y que si usted nos hace el favor de seguirnos, verá que ya se agregó una parte que es el número de defunciones. Como les hemos estado recalcando mucho en los últimos días, estas defunciones se deben a neumonías atípicas, esta situación que de alguna manera no está plenamente confirmado, pero que por indicaciones del doctor Hugo López-Gatell decía que estas defunciones por neumonía atípica, mientras no se demuestre lo contrario, son causa directa del coronavirus. Y pues le digo a usted que la situación en Tepeaca pues no está muy bien. Por eso recalcamos mucho la importancia de quedarse en casa, de quedarse resguardado, y si no hay nada mejor que hacer, pues no salga. Recuerde que estos días, estas fechas, es donde hay mayor contagio y es donde más prudencia debemos de tener. De acuerdo a cifras del gobierno federal, esto hay que recalcarlo muy bien, son cifras del gobierno federal, por alguna u otra circunstancia, pues no coinciden con las del gobierno del estado. En Puebla hasta el momento se registran 3 casos, pero ya con cifras totalmente corroboradas y comprobadas por parte del gobierno de la República, les decimos que en Tepeaca ya hay 5 casos confirmados del coronavirus. De esos 5 casos, 4 son hombres y una mujer. De igual forma, hay algunos municipios en los cuales también se ha disparado la infección, como este Camachalco y Amozoc, en donde el número de
personas positivas es de 9. En Acatzingo ya subió a 6. Les decía, apenas el pasado 7 de este mes se confirmó el quinto caso de coronavirus en Tepeaca, y esto, como les decía a todos ustedes, ha permitido que suba el número de positivos en Tepeaca, y entre ellos les decía que son hasta el momento 4 hombres y una mujer los registrados. En el caso más reciente de la persona que dio el último caso de coronavirus, déjeme decirle que se trata de un hombre. Esta persona está entre los 55 y 59 años de edad y dio positivo el día 7 de mayo. Ya esta persona se encuentra en hospitalización. Los parientes, las personas más cercanas a él, pues como es habitual en estos casos, también se están realizando las pruebas correspondientes para descartar que también sean víctimas de esta enfermedad. Como les decía, hasta el momento en Tepeaca hay 5 positivos, y las personas que aparecen en negro, como les decía a todos ustedes, recalco, son por neumonías atípicas, pero por la situación que se vive, entran dentro de este rango. Les decía que también en los municipios de la región esta pandemia se ha propagado rápidamente. Les decía, en Tecamachalco subió a 9 y en Amozoc de Mota también son 9. En Acatzingo y Acajete ya suman 6, en tanto que los Reyes de Juárez sigue con 5. En Tecamachalco, déjeme decirle que el 77% de los infectados son hombres y 22.8% son mujeres. Hasta este momento, hasta este día 9 de mayo, en ese municipio hay 5 casos sospechosos y ya se presentan 2 defunciones por la enfermedad. Finalmente, déjeme decirle que en Tecali también hay 3 casos de coronavirus. Lo grave de Tecali es que dentro de esos 3 casos de coronavirus, 2 personas ya fallecieron por esa enfermedad. En Quecholac se reportan 2 casos, en Huixcolotla 1, al igual que en el municipio de Huitzilopochtli. Hasta aquí el panorama del coronavirus en todo lo que es a nivel general en la República Mexicana, en parte de lo que es el estado, en lo que corresponde a Tepeaca y en lo que es toda la región, en donde también se están tomando medidas pertinentes y también se han visto de alguna manera afectado por el coronavirus. Pues es la central de abastos, amigos de Tepeaca Noticias. Déjeme decirle que lamentablemente en la central de abastos de Tepeaca pues sigue elaborando, pero sigue elaborando ya prácticamente de una manera muy discreta, si usted me permite esa palabra, porque de ser una inmensa actividad comercial la que se realiza o se realizaba semanalmente, en las últimas 2 semanas esta actividad se ha reducido prácticamente a 1/3 de su actividad. Ya se reduce prácticamente a la gente que vende alimentos, comida, perecederos, y también a los trabajadores del trueque. Tuvimos oportunidad de platicar con Rafael Sánchez Cárcamo, quien en las últimas semanas nos ha estado muy atentos y prestando información adecuada. Y, por cierto, él rechazó lo que se surgió en un portal de Puebla, en donde decían que los comerciantes no cumplían con la normatividad. Rafael Sánchez Cárcamo nos dijo que no, que eso no es cierto, que los comerciantes desde las primeras horas del viernes se les pide, se les exige de alguna manera que porten cubrebocas. Algunas personas quizás no lo lleven, pero nos decía que en el caso de los comerciantes sí se les exigió, y si alguno de ellos no tenía, pues se le exigía como una medida necesaria para poder vender sus productos que lo portase. Rafael Sánchez Cárcamo nos ha comentado que sí, efectivamente las ventas han disminuido considerablemente, y pues prácticamente con esta disminución de actividad pues ha visto muy mermada la venta en la central de abastos. Él dijo que es una mentira que los comerciantes no cumplan con las normas de higiene, sanidad y sana distancia, y dice que aunque es poca la venta, pero sí están tratando de cumplir en todo lo que les establece y les indica el gobierno del estado. De acuerdo a Sánchez Cárcamo, pues la gente en estas últimas semanas nada más va a la central, hace sus compras que le corresponden e inmediatamente se regresa. Como usted sabe muy bien, pues ya no se permite que la gente se quede a comer, porque pues esto está prohibido por un decreto que hace 8 días emitió el gobierno del estado. Entonces ya todos los que venden comida pues es prácticamente para llevar, y la gente que va a la central de abastos hace esta situación, compra y se lo lleva, porque pues la medida es muy fuerte y no quieren de alguna manera ser susceptibles a una
infracción por parte de las autoridades federales y del, perdón, del Estado. El líder nos dijo que estas medidas van a continuar y de nuevo reiteró que van a estar dispuestos a las indicaciones que les mande el gobierno del Estado en torno a esta situación, y nos indicó que al menos por lo que corresponde al día de ayer, la situación, el movimiento en la central de abasto se dio en total tranquilidad. Volvemos. La basura. La basura. La basura. La basura. La basura. Saco la basura cuando pasa el camión. Saco la basura cuando escucho esta canción. No la saco antes porque se hace montón. Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y déjeme decirle que dentro de las cuestiones que se están manejando, prácticamente todo está íntimamente relacionado de alguna manera con esta enfermedad del coronavirus, y lamentablemente a veces la movilidad, la forma de transportarse de las personas, pues también tiene un impacto muy importante en esta situación. Y el día de ayer el gobierno del estado pues hizo válido lo que había amenazado, si usted me permite la palabra, en torno a la situación de que se iba a aplicar el hoy no circula en la entidad poblana, y así fue, el gobierno del estado ya puso en marcha esta situación del hoy no circula, y a partir del próximo lunes ya esta medida va a aplicar en prácticamente gran parte de los municipios donde hay mayor movilidad en el estado de Puebla, entre ellos la capital poblana, y déjeme decirle que pues usted está viendo prácticamente en pantalla los municipios que van a ser susceptibles a esta situación: Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, San Andrés Cholula, Huauchinango, Cuautlancingo, Zacatlán, Jicotepec de Juárez, por supuesto Tepeaca está dentro de estos municipios, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Huejotzingo, Chignahuapan, Chialchicomula de Sesma, lo que es Ciudad Cerdán, Coronango, Acatlán de Osorio y Santa Clara Ocoyucan. Estos municipios van a estar siendo vigilados constantemente por tanto autoridades del gobierno del estado como por autoridades municipales. Déjeme decirle que el secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Arechiga, informó que estos lineamientos se aplicarán en gran cantidad de los municipios poblanos como los que ya le cité, y destacó que algunos en caso de que las personas pues no cumplan con esta normatividad, señaló, y esto hay que recalcarlo muy bien, no habrá multas, pero pues déjeme decirle que sale más caro el calo que las albóndigas, porque a final de cuentas pues una multa de alguna manera puede ser un poco más tranquila, pero si se lleva su vehículo al corralón, pues por lo menos le van a cobrar a usted 1,200 pesos. De alguna manera, pues esto sí es de pensarse, tómelo en consideración, no vaya usted a decirse sorprendido. No le van a aplicar multa, sino que directamente, si usted está infraccionando esta situación, van a llegar los oficiales, que pueden ser del municipio o del gobierno del estado, y se le van a llevar su transporte al corralón. Esto de 1,200, déjeme decirle que es por día, así es que vaya usted haciendo sus cuentas. Si no quiere usted ser víctima de estas situaciones, pues mejor no le busque cinco patas al gato, porque a final de cuentas esto no hay vuelta de hoja y hay que aplicar la ley. En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa destacó que no se permitirán los abusos de las grúas ni los corralones piratas que quieran sacar provecho durante la pandemia del COVID. Esto al dar a conocer esta información detallada sobre la aplicación del hoy no circula en Puebla.
Y déjeme decirle también que ya prácticamente este lunes empieza y las placas en color naranja 5 y 6 no podrán circular ese día. El día martes, las placas con terminación 7 y 8, el miércoles con placas 3 y 4, el jueves con la placa 1 y 2 y el viernes con la placa 0 y 9. En el caso de que termine su vehículo con alguna letra, recuerde que el último número de su placa inmediato va a ser el que va a entrar en vigor, así es que también este lo tómelo en consideración. No piense que por tener la última letra, por tener una vocal o alguna consonante, ya la libró. No, aquí nadie se libra de nada y lo mejor es cumplir con la ley para evitar ser víctimas de estas situaciones que de verdad, aunque a nadie le gustan, pero a veces son necesarias y sobre todo cuando a veces no hemos sabido corresponder a los llamados de quedarnos en casa. Sé que hay muchísima molestia, es mucha la molestia, pero al final de cuentas también seamos conscientes, mucha gente no ha sabido responder a esta situación y al final de cuentas, pues la autoridad es la que tiene la última palabra y ahí está, el próximo lunes entra en vigor el hoy no circula. También lo que entra en vigor el próximo lunes, pero ya un poco más amable, son las clases online de la Fundación Huerta Espinosa, correspondiente precisamente esa semana del 11 al 16 de mayo. Déjeme decirle que les comentaba yo la semana pasada, que más bien dicho el pasado miércoles, que es importante destacar realmente esta labor de la Fundación Huerta Espinosa, porque ellos están haciendo de alguna manera un esfuerzo para que en casa de alguna manera se les apoye a la familia para que los niños no estén de ociosos, para que las mamás también aprendan algún oficio, para que los jóvenes estén atentos y aprendan alguna disciplina. Y esto es bueno, es loable, porque al final de cuentas se aprende algo nuevo en la vida y esta actividad que pueden aprender les puede ayudar futuramente en alguna actividad, si quiere usted poner algún tipo de instrucción o si quiere usted aprender alguna forma de preparar algún alimento, a tocar algún instrumento musical, en fin, eso lo puede usted hacer a través de estas cursos online. Y además tiene usted la oportunidad de que si usted pues puede verlos, pues ya va a poder tener una considerable herramienta para poderla llevar a cabo en sus casas. Estas clases, usted está viendo en pantalla, se van a llevar a cabo y hay nuevas opciones. Hay taekwondo y lectura el día lunes, el martes cardio y también un curso para eliminación de verrugas, para que de alguna manera, pues si esto le puede ayudar de alguna manera, se ahorra la acción de ir con un médico, un especialista, pues cuando puede usted la oportunidad de tener algún tipo de beneficio como este. El miércoles habrá cocina y repostería, además de coctelería. El jueves canto y clases de DJ. El viernes musical y guitarra, y el próximo sábado habrá matemáticas y elaboración y decoración de donas. Estas son parte de las actividades que está llevando a cabo la Fundación Huerta Espinosa en relación a estos cursos que está llevando de manera online para ayudar a las familias para que tengan un poco de esparcimiento y aprendan alguna actividad importante en estos tiempos de pandemia. Y por cierto, ayer que fue una fecha importante para Tepeaca. Lamentablemente, cada año estamos a celebrar, acostumbrados a celebrar el desfile del día del 5 de mayo. Generalmente se realizaba en Tepeaca el día 8 de mayo. Ayer se conmemoró el aniversario 196 del natalicio del general Miguel Negrete Novoa y pues lamentablemente esta pandemia no perdona a nadie. Se hizo prácticamente de manera privada entre los miembros del ayuntamiento y algunos elementos de seguridad pública, y pues se recordó parte del legado de este importante héroe nacional que fue don Miguel Negrete Novoa, el general de división cuyo grado se le otorgó el presidente Juárez y que tuvo una de verdad muy destacada actuación en ese 5 de mayo de 1862, cuando se combatió de manera exitosa y victoriosa al ejército francés. En el evento que realizaron ayer, el alcalde Sergio Salomón destacó sus logros y participación militar, en la que resaltó el espíritu patriota que demostró en aquella batalla del 5 de mayo, al recibir y combatir junto a Ignacio Zaragoza y
pues prácticamente la labor del general Negrete fue muy valiosa, con apenas 1.200 soldados del batallón de la Guardia Nacional, y destacar sobre todo que Miguel Negrete Noboa nació aquí en Tepeaca, en lo que era denominada la calle Acatzingo, en ese entonces, en esa calle Acatzingo, que hoy lleva el nombre o su nombre en una avenida denominada Negrete Oriente Poniente, en esa calle que está prácticamente abajito del portal de Tepeaca, ahí nació el general Miguel Negrete Noboa, que fue el primogénito de 6 hijos. El general, pues, fue un importante militar que destacó en eventos de guerra importantes, como lo fue la invasión norteamericana de 1946, la revolución de Ayutla, que derrotó prácticamente a Santana, y también la parte de la Guerra de la Reforma, y qué decir de su participación en esta heroica batalla del 5 de mayo. A veces mucho hemos ponderado que realmente la imagen del general Miguel Negrete Noboa no ha sido valorada en su justa dimensión, y déjame decirle, amigo de Tepeaca, que realmente así es, a pesar de que prácticamente era un general que conocía palmo a palmo en terreno. Realmente a veces en los anales de la historia de Puebla, lamentablemente, no se le ha dado esa justa dimensión. Se reconoce mucho al general Ignacio Zaragoza, y nadie lo duda, pero realmente el quien debería estar a un lado de él allá en los fuertes de Loreto y Guadalupe sería precisamente el general Miguel Negrete Noboa, porque gracias a su genio, gracias a su talento, gracias a su patriotismo, gracias a su valor y sobre todo a su estrategia, esas armas nacionales se cubrieron en gran parte a él de gloria, y esa estrategia posteriormente le daría o permitiría que el presidente Benito Juárez lo elevara al rango de general de división y posteriormente también lo nombrara ministro de guerra, que prácticamente es lo que en estos tiempos se llamaría el secretario de la Sedena, para que usted más o menos se dé una idea de lo que el grado que alcanzó este general tepeaquense por su heroica participación. Para Negrete era más importante tener patria antes que partido, y esto lo hizo en referencia al amor que tenía por el país, ya sea como conservador o como liberal en su época, y su valor y patriotismo lo colocó como uno de los héroes principales de esta batalla. Negrete, como les decía, estuvo al mando de 1.200 hombres del batallón de la Guardia Nacional en ese heroico 5 de mayo. Y por cierto, algo que a veces no sabíamos mucho, amigos de Tepeaca Noticia, es que en esa heroica batalla del 5 de mayo, Tepeaca no solo participó con el general Negrete, sino que además también hubo un batallón de Guardia Nacional de Tepeaca, que estaba integrado por panaderos, por curtidores, por peluqueros, en fin, por herreros, gente que se dedicaba a los oficios de esa época, y estos valientes tepeaquenses, aproximadamente 93, pelearon estuvieron también en esta batalla del 5 de mayo, y estuvieron dirigidos por el coronel Pedro Ibargüen, otro tepeaquense distinguido, y que fue asignado en ese entonces también al gobernador Santiago Tapia. Pedro Ibargüen y sus milicianos de la Guardia Nacional se les encomendó defender desde la iglesia de Santo Domingo a la plazuela de San Luis, así como ser apoyo a la brigada La Madrid en el cerro de Loreto y Guadalupe. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, ya prácticamente para terminar, les decíamos a todos ustedes, mañana es 10 de mayo, como usted sabe muy bien, por disposición de las autoridades del Estado y también del municipio, no se permite de alguna manera que pues se visite a los panteones. Les decía yo al principio, todo nuestro reconocimiento, de verdad un amor, un beso, un abrazo a todas las mamás de Tepeaca, y recuerde, habrá más tiempo para festejarlas, llevarlas, para visitarlas, para apapacharlas, para consentirlas, pero lamentablemente en estos tiempos de pandemia la situación no lo permite, y lo mejor que podemos hacer pues es guardar la sana distancia. Recuerde, manténgase en casa, cuide a su familia, no hay necesidad de que
vaya usted al panteón y trate de burlar a la autoridad y meterse de manera clandestina. La verdad, esto no vale la pena. No hay necesidad de arriesgarse. Mejor guardemos prudencia, permanezcamos en casa. Si estamos en nuestro hogar, pues tenemos el internet, tenemos un teléfono para que, o sea, por el momento, pues felicitar a nuestras mamás, reconocerlas, aunque sea a distancia, cantarles las mañanitas y recordarles pues que estamos con ellas. Recuerde, lo más importante en estos tiempos de pandemia es cuidarnos, y si nosotros nos cuidamos todos. Pues bien amigos de Tepeacán, por hoy es todo. Les agradecemos su atención. Recuerde, mañana 10 de mayo, misa dominical en vivo desde el Santuario del Santo Niño Doctor de los Enfermos al filo de las 11 de la mañana. Sígala a través de Tepeaca Noticias. Siga nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Visite nuestro canal de YouTube. Visite el portal de Tepeaca Noticias. Recuerde que ya hay una sección especial del COVID, del coronavirus, y cómo se está dando en nuestro municipio. Si quiere usted saber los datos más recientes en torno a nuestra enfermedad en Tepeaca, pues visite el portal y ahí va a encontrar la información al momento. Recuerde que con ustedes somos y seguimos siendo la comunidad informativa más importante y grande de Tepeaca. Hasta la próxima.